Información clave sobre su contribución a la psicología. Teoría de la disonancia cognitiva. Festinger es más conocido por su desarrollo de la teoría de la disonancia cognitiva en la década de 1950. Esta teoría sostiene que las personas tienen una tendencia innata a buscar la coherencia entre sus creencias y acciones. Cuando experimentan conflictos entre creencias o entre creencias y acciones, sienten un estado de disonancia cognitiva que les causa malestar. Contribuciones a la psicología social. La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger ha tenido un impacto significativo en la psicología social y ha influido en la comprensión de cómo las personas procesan y cambian sus actitudes y creencias. Ha sido fundamental en áreas como la persuasión, la toma de decisiones y la motivación.